Muy buenos días a todos, bien, pues hemos tenido un fin de semana que nos ha dado muchas oportunidades y bueno, vamos a ver cómo está el mercado, en qué punto está, hacia dónde va y a ver si realmente nuestro script nos estaba diciendo las cosas correctas Bien, también me pasa que, me ha, pasado, ah, me, pasa, me ha pasado en algún caso que me han dicho ya, ya, pero tú pones el script, pero las operaciones como que no, no nos las enseñas bueno, pues vamos a enseñar, por ejemplo, dos que tengo abiertas en Bitcoin, por qué las tengo abiertas y hasta dónde espero que lleguen. De momento eh, son operaciones que normalmente yo ya hubiera cerrado, pero mmm, como veo claro hacia dónde vamos, están en abierto. Cuidado, en margin trading. Así que comenzamos. <music> Bien, pues ya estamos aquí chiquititos, y vamos a ver cómo está Bitcoin, qué es lo que nos interesa, lo principal y en qué punto estamos. Bueno, como decíamos anteriormente, ¿vale? Hemos dicho en varias ocasiones: tenemos esta olita de aquí con sus dos olas, esta olita de aquí con sus dos olas, no con sus dos ondas principales, ¿vale? Y la tercera que era un poquito más agresiva, veis que cada una es más agresiva que la siguiente, y aquí está. ¿Dónde estamos? dijimos que llegaríamos a un punto de este igual que llegó aquí veis esta línea amarilla vale aquí la tengo en roja pero bueno el porcentaje al final prácticamente es, es muy similar el punto al que llega de esta caída la famosa v que veíamos en vídeos anteriores aquí llegó la famosa v que veíamos en vídeos anteriores Aquí llegó, yo tengo marcado mi línea roja un poquito más abajo, tocó, dijo casa, me voy para arriba. Bien, y bueno, pues ya está empezando a hacer, ha comenzado nuestra onda verde. Ayer no, no tuvo lo suficiente fuerza como pasar a verde, era domingo en la normal. Entonces eh, es algo totalmente lógico que haya que esperar a que haya un poquitito más de fuerza, un poquitito, de momento un poquitito, ¿vale? Más de fuerza de lunes para que ya nuestra línea empiece a ir a verde para ir tirando hacia arriba. Bien, vemos que la fuerza de mercado pues, ha mejorado bastante. Lo ideal es que siga subiendo. Veremos a ver cómo lo hace. Eh, y si va subiendo poco a poco, mejor. Yo, como siempre digo, poco a poco mejor. También hemos visto este fin de semana comportamientos de altcoins muy buenos, a pesar de que había momentos que Bitcoin subía, eh, altcoins subían. Eh, Ahora ha subido un poquito más fuerte, pues se han resentido, esto es normal, pero mmm, empiezo a ver cosas que me empiezan a gustar, ¿vale? Con algunas altcoins. Entonces decíamos que, bueno, hemos tenido oportunidades. En el fin de semana, efectivamente, eh, vamos a irnos a gráfico de una hora para ver cómo estamos. Pues bueno, aquí en Bitcoin nos dio una, aquí nos dio una a la baja. Esta no la cogí, ¿vale? Porque, como digo siempre, si mi tendencia de la moneda es alcista, procuro coger las alcistas. ¿Vale? y eso que esta estuvo a punto de darse la vuelta y aquí en esta hice dos entradas y os voy a explicar las dos y os las voy a enseñar, ¿vale? Porque están abiertas, siguen abiertas. A pesar de tener más de un 30% y un 40 cada una de beneficio, pero las he querido dejar abiertas precisamente para hacer la muestra, ¿vale? Porque siempre pasa lo mismo, eh, hay que meter el dedo en la llaga. Bien, eh, bueno, pues eh, vemos que los cardanos, por ejemplo, nos dieron la entrada alcista efectivamente genial. Tapún, hemos hecho una buena caja aquí tuvimos una bajista en bitcoin cash eh, realmente esta no la he cogido vale pero bueno podría haber dicho si sí, cogía esta cogí esta mentira o sea no, no entra en bitcoin cash no suelo entrar en bitcoin cash vale porque los latigazos veis los latigazos que mete mmm, bueno no, no van con mi forma de, de trabajo eos bien en eos Hicimos esta entrada, ¿vale? La cogimos más o menos hasta aquí, hasta esta zona de aquí. Eh, hemos hecho esta entrada y hemos tirado abajo, pero vamos, hemos tirado un 25% y fuera. Liquidada. Eh, ETH, ETH nos dio entrada. Y bueno, pues liquidamos por aquí. La verdad es que no podíamos haber hecho. Pero liquidamos por aquí. Las cosas como son y punto. Litecoin. Litecoin, pues también nos dio otra muy buena entrada. Bajista, ¿vale? Cogí y se ha liquidado por aquí. ¿Vale? No, no se ha liquidado más. En la primera vela que ha hecho fuerte y el Bitcoin se ha liquidado. Punto pelota. Más o menos un poquito por debajo de este. Esta, estaba más o menos en esta zona aquí. Eso es. Eh, 10.308. Eh, efectivamente. Eh, ¿Qué más teníamos por aquí? Tron, Tron ha sido espectacular, lo que ha hecho el fin de semana. Yo no entré aquí, ¿vale? Entré más o menos por aquí y he liquidado por aquí. ¿Vale? Con lo cual. Salimos, hemos salido bastante bien y encima ahora podemos volver a comprar por debajo en el momento que nos diga algo eh, yo creo que se vendrá a esta zona mm, esperemos que de los 290 no baje y podamos hacer una buena comprita ahí para volver para arriba ya lo veremos pero vamos que nos lo vaya diciendo la gráfica nosotros no, no nos inventamos nada eh, qué más teníamos eh, Ripple Ripple ha sido muy muy interesante porque dio una muy buena entrada pero esto no sé no sé a qué vino esto vale yo no la cogí, no, vamos, para mí estaba bajista y para mí siguió bajista. Con lo cual, este corte bajista en rojo sí lo he cogido. ¿Vale? Entramos por aquí, se nos volvió luego otra vez para arriba, pero vamos, seguíamos, seguíamos con, con unas zonas de beneficios, otra zona de pérdida, beneficios, pérdidas, hasta que al final, ¡pum! Igual, se ha quedado más o menos en esta zona, ¿vale? En los 34.000 y algo. O 3.400 y algo, vamos. Eh, ya está. Bien, vamos con Bitcoin. Bitcoin decíamos que en gráfico de diario estábamos en la zona que a nosotros nos interesaba, que era esta ola, ¿vale? Ahora había que ver el punto, en qué punto se nos ponía en verde. Claro, en gráfico de diario verlo así uf, es difícil. La gente de diario, pues posiblemente esté entrando hoy, de hecho está entrando dinerito, con lo cual pues pega, pega, pega el saltito donde nosotros queremos, donde nosotros queremos que vaya a por esta zona. Pues ha por esta línea, no sé en qué punto la va a coger, ¿vale? pero que nuestra, nuestra línea, esta, la verde que se está convirtiendo en verde, tiene que hacer un latigazo hacia arriba y pasar por los máximos. Para mí los máximos están aquí, realmente no están aquí, pero bueno, el mercado nos va a decir realmente si los máximos fueron estos o fueron estos. Eh, de dinerito de verdad, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a irnos a los 13.000. Más o menos, ¿vale? Entonces, cuando esté en torno a 13.000, yo pararé operaciones. ¿Por qué? Porque sé que en cuanto los pase un poquito, va a hacer otra, otra onda. Uh, y se nos va a volver a venir a juntar, igual que hizo aquí, igual que hizo aquí, con nuestra línea nitro. Que puede ser que se vaya para arriba, que tenga fuerza que la gente se vuelva loca, que se vaya para arriba. Vale. Vamos a suponer que nos vamos aquí, a la zona de 15.000, en un momento dado. ¡Plas! Hostis. Pero después va a corregir. Seguro. Va a corregir. <laughs> Eh, y nos podemos asustar. Eh, esos son los momentos en los que hay que tener templanza, paciencia, sobre todo los que vayan a largo plazo, tranquilos, porque luego volverá a tirar y, y cuando termine esta onda, lo más probable es que tire a romper eh, 15, 16, 17 000. Yo pienso que 17 mil se podrá ir, ¿vale? Con el ritmo que vaya. Eso el ritmo nos lo marcará el mercado y nos lo irá haciendo, a ver qué es lo que va haciendo. De momento, comenzamos la segunda onda, que lo que tiene que hacer es subir. Con lo cual, dejamos yo mis operaciones de Bitcoin y las dejo en abierto. Ya veremos a ver qué pasa. ¿Que al final no gano nada porque se viene abajo? Pues no he ganado nada, pero como yo creo y mi análisis me dice que se va a ir para arriba, ahí están. Eso no quiere decir que no vaya a tener zonas en las que pare, pueda corregir un poquito, de ese 2, 3, 4, 5% va ahí arriba, así abajo, pim, pam, pum, 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 y va a ir subiendo. ¿Vale? Bien, eh, vamos a gráfico de una hora y vamos a explicar esta entrada. ¿Vale? Bitcoin está alcista, con lo cual busco entradas alcistas. ¿Qué he hecho? En una cuenta he entrado aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me dio un cruce. Dice, en la siguiente, entra, entré, se me vino para abajo y luego, bueno, pues se me vino para arriba, ya estaba en beneficios. Esta noche no me he enterado de esta zona porque, como estaba durmiendo, tal, cuando me he levantado por la mañana he visto, bueno, está más o menos en zona, va a empezar a subir. Yo creo que, que ya le toca y efectivamente empezó a subir. Taca, 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 ta. Aparte que estamos en una zona que había pasado. Esta resistencia que había aquí, ¿vale? Tenemos una marca de aquí y otra aquí. Con lo cual, la que está más cercana, que es la más la que se veía que estaba apoyándose, ahí. De ahí para arriba. Hasta que se ha topado con esta línea de tendencia que tenemos aquí. ¿Vale? Y ha dicho. ¡Ey! Espérate, que a partir de aquí me cuesta un poquito más. Bueno, pero vamos a ver si a partir de aquí nos lateraliza un poco para atacar los 12.000, que tiene que ponerse eh, prácticamente ya. <coughs> Perdón. Bien, entonces digo una entrada en este punto, ¿vale? Entré más o menos por aquí, sobre los 11.300, se me vino para abajo y luego para arriba. Otra entrada que he hecho. En el momento que esto empieza a subir, esta línea verde, que vemos aquí, vemos que la fuerza del mercado tira para arriba, pues me viene a entrar en la siguiente vela, más o menos por aquí, en 11.400 y pico. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues para arriba. Se supone que debo de tener ahora más o menos un 35% en una y como un 40 y tantos por ciento en otra. ¿Vale? Bien, pues vámonos a nuestro sitio. Eh, luego taparé la cuenta porque no me gusta que se vean los datos. Bien, tenemos efectivamente 11.498 entrada. Tenemos un beneficio del 32, 34, 34, 32, ahí está tonteando, ¿vale? 34,75. 11.000. Hemos dicho que la entrada está en 11.498. Que efectivamente nos coincide pues, pues en esta vela siguiente que hubo aquí, en un punto de la vela. ¿Vale? Ahí, porque no, nunca entras en el precio exacto. Y. No, perdón, de esta. Entre, de aquí a aquí. En la siguiente, en esta. Aquí, efectivamente. 11.475 nos marca más o menos. Yo entré 11.498, un poquito más arriba, ¿vale? Desde entonces, beneficio. Esto es una de las operaciones que están abierto Aquí está, su 30%. Aquí paz y después gloria. Vamos a ver la otra, que está aquí, ¿vale? Eh, tres cuartas de lo mismo. Estamos en 11.360, la entrada. Aquí está la entrada. Está en un 42-44%, más o menos. Vamos a verlo en el Trading View. Hemos dicho la entrada en 11.360 aproximadamente. Bueno, 11.360 la entrada aquí. Pero vamos a ver aquí en Trading View cómo es 11.360. Esta zona, ¿veis? El cruce está en 11.343. Bueno, entraría un pelín más arriba, tal, tal. Pero es lo mismo, es la entrada. O sea, lo que quiero que veáis es que eh, realmente funciona, que hay que dejarlo seguir, que hay que dejarlo trabajar y ya está. Entonces aquí tenemos en una S 29% y oh, aquí. Y en esta otra, pues tenemos un 41, 43, 41, 43, 43, 79. 30 y 40%, vamos, me da igual. De momento las voy a dejar correr, vamos a ver cómo va. Que si se me bajan a un 20 no me duele, de verdad. O sea, porque sé que luego voy a tirar para arriba. Eso es lo que yo creo. Y si al final no ganó nada, pues no gano nada. Que podía haber cerrado ya. Que normalmente por mis objetivos hubiera cerrado ya, sí. ¿Vale? Eh, pero, bueno, yo tengo un objetivo que son al menos los 12.000. Y en los 12.000, ¿veis que no tengo ni siquiera la, la venta puesta? O sea, no tengo ni Take Profit, ni tengo nada. No, en este momento no tengo ni stop loss porque estoy delante de ella. ¿Vale? Tengo aquí unas compras de oportunidad, ¿vale? Igual que en. En esta otra, ¿vale? tengo aquí unas compras de oportunidad de eh, mil contratos, otros 400 contratos si en un momento dado llegase a, a tocar pues bueno, pues eh, eh, se comprarían pero que no, que vamos para arriba, ahora que nos está haciendo esta vela rojita así un poquito para arriba, bajo de indecisión bueno, de momento tenemos eso vamos a ver qué pasa así que esto es lo que os quería enseñar operaciones de hoy y también las oportunidades que nos ha dado el fin de semana, al menos en BitMEX en diario también nos ha dado muchas oportunidades porque ha sido muy movidito con las altcoins en porcentajes muy decentes y luego también estoy haciendo en otra cuenta eh, he empezado con 0.01 y lo que hago es en cada cruce el 10% 10%, el 10%, el 10%, el 10% cada vez que hay un cruce es el 10% nada más, no me molesto en hacer más ¿por qué? porque a lo largo de un mes vamos a fijarnos por ejemplo en bitcoin desde el día 9 17 14 8 más o menos desde aquí vale tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, vamos a hacer los cruces alcistas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 cruces alcistas en un mes solo en Bitcoin. 12 operaciones del 10% es un 120, ¿vale? A lo largo del mes y solo en Bitcoin. Si contamos, por ejemplo, las de Cardano, Bajistas, porque Cardano está bajista ¿Vale? en el mismo periodo de tiempo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, otros 10 100%, 10 por 10, 100. Eh, Bitcoin Cash no suelo entrar, pero bueno, algunas veces sí que he entrado y es bajista, pero da igual, hay gente que le gusta, pues contemos. Tenemos 1, 2, 3, esta zona de mucho ruido bueno, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cruces bajistas. 130%. Y en todos se cumple ese 10%. Ojo, y cualquiera de los que tengáis el skip, bueno, que ya me lo habéis dicho algunos, <laughs> eh, trabaja, ¿vale? EOS. IOS, 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 como lo queráis llamar. Eh, la zona de ruido, venga, empezamos aquí en este, para no ser ventajistas, ¿vale? Aquí hay uno muy bueno, pero bueno, uno alcista, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 10 por 10, 100, y en todos se cumple 10 o mucho más. Porque en este no os quiero contar lo que se cuenta, en este no quiero contar con lo que se cuenta, en este no quiero contar y en este tampoco. Seguimos. Ethereum. Ethereum. Ethereum está alcista, con lo cual alcistas. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es zona de ruido, nada. 6, 7, 8, 9, 10. Ahí hay uno, 11, 12. Vamos a poner 12 porque esta zona de ruido aquí no la quiero coger. 12, 120. Y así todas, es que da igual. O sea, para que veáis el número de cruces que tenemos a lo largo de un mes. Por eso digo, paciencia, no hay por qué entrar todos los días. Hay entradas excelentes. La hizo en bajista, por pues fijaros. Aquí teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6... Este 7 es una zona muy horizontal, pero bueno, 7, 8 y 9, que es el último. Y fijaros los porcentajes que tienen algunos de los cruces. Por eso digo, no hay por qué coger los cruces alcistas. En un momento, si los coges, cuando es bajista, ¿vale? Bueno, pero, ostris, si dejamos que nuestra línea Nito trabaje y que nuestro indicador de fuerza trabaje, seguro que esos cruces salen bien. Cuando vamos a la compra del mercado, oye, podemos tener suerte y que nos salga bien, o porque hemos hecho un análisis más profundo y porque nos pillamos en el momento. Pero si no, es complicado. Vale, Entró, en Tron, tres cuartas de lo mismo a lo largo de un mes. Si es bajista, vamos a coger los bajistas. Tenemos 1, 2, tres, zona de ruido, lo dejamos. 4, 5, 6, 7, 8. 8. A lo mejor el que nos dé aquí nueve ya veremos a ver, pero 8. En Tron, con unos porcentajes brutales bajistas, incluso este, este este que parece pequeñito, vale, vamos a cogerlo más o menos así a, a a ojo de buen cubero, ¿vale? Es un 56, un poquito más, pero bueno, un 50% de beneficio, joder. Vamos, Ripple. Tres cuartos de lo mismo, está bajista, pues cogemos los bajistas. Pues tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 y la de ruido la dejamos y 9 a lo largo del mes. Fijaros, si contamos todos los cruces de todas las monedas, a una media de 10, tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 cruces. 80 trades ganadores de un 10%. Eso es lo que tenemos. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Seguimos aquí con. Bueno, mira, al final ha cerrado verde, ha empezado a empezar verde esta vela. En esta ya estamos en un 33. Y en la otra, como estamos, que está aquí, estamos en un 44, 46. Vale, pues así estamos. Si te ha gustado el vídeo, compártelo. Vale, y lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe.